cuando una niña rescató a su padre del purgatorio. El padre Mark Goring, de la parroquia de St. Mary en Ottawa, Canadá, publicó un vídeo que explica la visión sobrenatural de un niño pequeño durante la misa. Vio a su papá en el purgatorio. Señala la realidad del purgatorio y también de ofrecer misas por los que han muerto, afirma el padre Goring. El sacerdote canadiense hace referencia al libro Los milagros eucarísticos del mundo, que describe la experiencia del niño. El evento aprobado por la Iglesia ocurrió en Montserrat, España, en el siglo XVII, donde los monjes benedictinos se reunieron para conferencias. Mientras esto sucedía, una madre con su pequeña hija vino al monasterio. Su esposo, el padre de la niña, había muerto. Se le reveló que su padre estaba en el purgatorio y necesitaba ofrecer 3 misas para poder ser liberado. Le rogó al abad que ofreciera 3 misas por su padre, comenta el sacerdote. El padre Goring luego cita el libro. El buen abad, conmovido por las lágrimas de la niña, celebró la primera misa. Ella estuvo allí al día siguiente para la primera misa y durante la misa dijo que vio a su padre arrodillado, rodeado de espantosas llamas, en el escalón del altar durante la consagración. El padre general, para saber si su historia era cierta, le pidió a la niña que pusiera un pañuelo cerca de las llamas que rodeaban a su padre. A petición suya, la niña puso el pañuelo en el fuego, que solo ella podía ver. Inmediatamente, todos los monjes vieron el pañuelo estallar en llamas. Al día siguiente ofrecieron una segunda misa, y durante esa misa vio a su padre vestido con una túnica de colores brillantes, de pie junto al diácono. Luego, al día siguiente, durante la tercera misa que se ofreció, vio a su padre con una túnica blanca como la nieve. Tan pronto como terminó la misa, la niña exclamó: «Ahí está mi padre, que se va, se eleva al cielo».